Hola, hola, buenos días chicos, noveno grado. Espero que se encuentren eh, de lo mejor. Iniciamos, bueno, no es el inicio, ya es miércoles, ¿verdad? Pero eh, para, para informática estamos iniciando lo que es eh, la quinta semana del periodo 2. Esta es la clase número 1. Eh, es miércoles 5 de mayo. Les presento en este momento la agenda del día de hoy. Esta es una clase bastante corta, ¿verdad? Eh, vamos a tener la reflexión como todas las clases. En esta semana corresponde eh, reflexionar un poquito acerca del bullying, así que ahí vamos a estar hablando acerca de eso. Luego, el segundo punto sería nuestra retroalimentación, tratar de recordar un poquito de lo que vimos la semana pasada en la última clase y, por supuesto, el contenido. Si nos alcanza el tiempo, Quisiera que viéramos un poquito acerca del detalle de tareas para la segunda actividad. Pero si no nos alcanza el tiempo, pues entonces lo vamos a retomar el día viernes. ¿De acuerdo? Bien, vamos a iniciar. Para empezar con la reflexión, eh, les traigo por ahí un video que habla acerca del bullying. Me gustaría que le pusiéramos mucha atención y luego... Pues al regresar les doy mi opinión acerca de lo que eh, se dice en el video. Los dejo con eso, así que pilas, atención. El bullying o acoso escolar es uno de los problemas sociales más grandes y delicados que existen. Este puede tener un gran impacto negativo y muchas veces permanente en la salud mental. Lo increíble es que antes se veía como algo completamente normal y parte del crecimiento de los niños. E incluso había quienes pensaban que era completamente sano. El bullying puede manifestarse de muchas formas. Entre las más comunes están los apodos, insultos, amenazas y agresiones físicas. Seguramente tú has participado de una u otra forma, ya sea como agresor, víctima o espectador. Independientemente del rol que hayas tomado, hay acciones que puedes llevar a cabo para darle fin a esta conducta inaceptable. Antes que nada debes examinar tu comportamiento. Es posible que tú seas el agresor y ni siquiera te hayas dado cuenta. El rechazar constantemente a un compañero, decirle a tus amigos que no se acerquen a él o esparcir rumores también es considerado como bullying. Por eso hay que tratar de ser incluyentes con todos, por lo menos en trabajos en equipo y actividades extracurriculares. Si es algo que no puedes controlar, lo ideal es hablarlo con tu maestro y obtener ayuda profesional en caso de ser necesario. Como espectador, puedes llegar a tener más influencia de la que te imaginas, ya sea a favor o en contra. Si te ríes, apoyas o simplemente ves la situación sin hacer nada, estarás alentando a la persona a que siga haciendo sus maldades. No les des público, solo quieren llamar la atención. Dile que no está bien lo que está haciendo. Dile a un adulto lo que está pasando para que pueda intervenir y hacer algo al respecto. Y otra cosa muy importante, acércate al afectado y hazle saber que no está solo. Sea amable y pasa tiempo con él. Literalmente puedes llegar a salvarle la vida al prevenir un posible suicidio. O bien, evitar que cometa un grave error. Por último, si tú estás siendo la víctima, lo primero que debes intentar es ignorar toda agresión verbal. Lo que buscan es una reacción de tu parte, enojo, tristeza o molestia. Pretende que no existen, no los voltees a ver y mantente alejado. Sin embargo, si la agresión persiste o es física, debes de acudir con un adulto lo más pronto posible. Habla con profesores y tus padres, ellos podrán tomar medidas para impedir que siga ocurriendo. También es de gran ayuda que evites estar solo. Procura siempre estar cerca de un adulto o con tus amigos. Recuerda que eres especial y nadie tiene el derecho de hacerte sentir insignificante, incómodo e inseguro. Uno como padre debe inculcar valores a sus hijos desde muy temprana edad y hablar abiertamente sobre este tema. Es fundamental recalcar las consecuencias que tiene el humillar a otros compañeros, así como prepararlos para enfrentar la situación correctamente. Bueno, ahí estaba eh, ahí estaba el video, ¿verdad? Eh, como ustedes pudieron eh, observar, ¿verdad? En el video eh, se habla acerca del término bullying y se menciona que eh, este término es prácticamente una agresión hacia una persona constante, ¿verdad? Ya sea física, eh, verbal. Eh, social, porque también puede haber eh, bullying social a través de la burla, ¿verdad? A través del señalamiento, a través de eh, las etiquetas que le ponemos a la gente, a través incluso de la exclusión. Y también puede haber bullying eh, por medios eh, digitales, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, eh, es importante eh, tomar en cuenta... Eh, esto que es un problema que se vive realmente, verdad. Muchas veces pensamos de que el tema es inalcanzable, que esto solo sucede en escuelas extranjeras, verdad. Y no, también sucede en, en colegios y en escuelas de aquí del país. Eh, en este contexto hay tres involucrados, verdad. Siempre está el agresor, que vendría siendo la persona. Que molesta, la persona que agrede, la persona que lastima, ¿verdad? Está también la víctima, que es la persona que recibe el acoso, la persona que está recibiendo constantemente esas burlas. Y está el espectador. Entonces yo me quiero centrar en el espectador, porque yo sé que aquí en el colegio eh, pueda que se dé, pero eh, por lo menos hasta ahorita no tengo conocimiento, ¿verdad? Y espero yo también de que no se den este tipo de situaciones, sin embargo pueden existir. Eh, pero muchas veces, eh, vean, el agresor es una persona falta de, de, de atención, ¿verdad? Tampoco podemos juzgar la personalidad de esta persona porque no sabemos qué pasa atrás, ¿verdad? ¿Qué pasa atrás de esa personalidad? Podría ser que haya maltrato en casa, podría ser que papá y mamá no le presten atención podría ser que eh, solo quiere llamar la atención, ¿verdad? Entonces, eh, muchas veces este tipo de conductas trae consigo cierto historial, ¿verdad? De cosas que están sucediendo, entonces tampoco podemos decir, ay, es que la persona es la mala, no, realmente son las situaciones, ¿verdad?, que se viven, no estoy diciendo en ningún momento que es justificable, pero se puede dar ese, ese tipo de casos, ¿verdad? tenemos a la víctima, que obviamente es la que más necesita ayuda, eh, normalmente estas personas pues tienen miedo de hablar, ¿verdad? Porque piensan que nadie les va a hacer caso y porque piensan que el agresor la va a agarrar más contra él o ella cuando sepa de que, de que lo ha acusado, ¿verdad? Pero es importante que si usted en algún momento siente... Que alguien se está burlando mucho de usted, alguien lo está queriendo tratar mal, alguien lo está queriendo lastimar, pues que lo hable, ¿verdad? Con quien más tenga usted confianza, podría ser un maestro, podría ser un amigo, un hermano mayor, <coughs> perdón, papá, mamá, ¿verdad?, etcétera. Pero lo importante es que lo hable para ver de qué manera se le puede ayudar. Y tenemos el espectador, que a lo mejor no participa directamente en el proceso esto del bullying, ¿verdad? Pero eh, es partícipe viendo, o sea, esa persona eh, muchas veces es cómplice, se vuelve un cómplice porque ve, oye y calla. Y, much y muchas veces no solo ve, oye y calla, sino que ve, oye, calla y se burla, se mofa de lo que la otra persona le hace a la víctima, ¿verdad? Entonces, eh, podría ser que el espectador no solo oiga, vea y calle, sino que al contrario, sea quien denuncie y sea que, quien de alguna manera le esté brindando apoyo a la víctima, ¿verdad? Entonces, eh, independientemente del rol que estemos jugando dentro de este contexto, pues mi mensaje o mi consejo sería para mí, eh, Pedir ayuda, ¿verdad? Si usted identifica que es una persona que le gusta burlarse mucho de la gente, ¿verdad? Que le gusta faltarle el respeto a la gente, autoexamínese, ¿verdad? Tal como decía el video, hay que examinar nuestro comportamiento porque muchas veces no nos damos cuenta y somos personas agresoras, ¿verdad? Y no nos damos cuenta, o sea. Eh, podría llegarse a dar ese caso, ¿verdad? Y muchas veces somos víctimas y no es que no nos demos cuenta, sino que lo aceptamos para ser aceptados en un grupo y eso también es eh, indiscutiblemente incorrecto, ¿verdad? Así que yo los animo, chicos, y los dejo con este último mensaje, perdón que me extienda tanto, pero ya saben que a mí me gusta hablar mucho, ¿verdad? Eh, este es mi último mensaje para ustedes. Nadie tiene derecho a hacerlo sentir mal, ¿verdad? Nadie, absolutamente nadie tiene derecho de hacerlo sentir mal. Si usted se está sintiendo mal por algo que le están diciendo, no lo permita. Usted es el primero que debe de hacer valer su derecho de respeto, ¿verdad? Usted primero es el que, y si esa persona no le hace caso, pues entonces pida ayuda. Ahí en el video dice: si es muy repetitivo, pide ayuda. No, desde la primera falta de respeto, usted lo tiene que hablar para que de esa manera se pueda, eh, de, algún, de alguna manera, evitar, ¿verdad?, este tipo de conductas contribuyamos a ser parte de la solución y a no ser parte del problema. Bueno, les agradezco que me hayan escuchado la reflexión, espero que les sirva mucho y sobre todo que pongan en práctica, ¿verdad?, estos consejitos que les damos los profes en estos espacios de las clases. Muy bien, vamos a continuar y ahora sí vamos con la retroalimentación. Rapidito, recordemos, eh, la semana pasada vimos algunos controles, eh, vimos otro control de tipo input que se llama date, que sirve para colocar un calendario en nuestro formulario y poder seleccionar una fecha específica. Entonces ahí podemos ver, vamos a ver, voy a poner como mi plumita por acá y ahí podemos ver, ¿verdad? El label que siempre tiene que ir la etiqueta, ¿verdad? Y tenemos también el input, el input debe de ser de tipo fecha verdad y recuerden que este input tiene eh, ciertos atributos verdad los atributos son eh, por obligación verdad name id verdad y el id que tiene que ser específicamente igual que el foro, ¿verdad? Estos dos datos tienen que coincidir. Se los vengo repitiendo desde hace bastante y también lo vimos en el laboratorio pasado. Les puse una preguntita por ahí, ¿verdad? Eh, y varios, pues, eh, eh, ya se les va quedando esa parte. Bien, también vimos el tipo de control, que este ya no es un eh, tipo de control input, sino que es un control independiente al input, ¿verdad? La etiqueta se llama text area. Esta etiqueta sirve para insertar un control eh, de tipo texto largo, ¿verdad? Donde nosotros podemos seleccionar la cantidad de filas y la cantidad de columnas que queremos que lleve ese control. Entonces también lleva su label, ¿verdad? Eh, en este caso yo le puse comentarios, ¿verdad? Al for porque el ID del de text área se llama comentarios también, ¿verdad? Y sirve para poner textos largos, ¿verdad? Eh, en name, pues puede ir el nombre que ustedes quieran o puede ser también el mismo que el ID y el for. Y estos parámetros son los que me permiten determinar eh, cuántas filas y cuántas columnas va a tener ese control, ¿verdad? Eso me pone entonces a mí... Eh, el alto, digámoslo así, y el ancho es el tamaño del, del cuadro, del recuadro, ¿verdad? Es el alto y el ancho del de control. También eh, veíamos que esta etiqueta sí se cerraba porque la etiqueta input, como ustedes pueden ver, eh, no se cierra, ¿verdad? Pero Text Area sí se cierra y en medio de Text Area yo puedo poner un texto que quiero que aparezca por defecto dentro del control, como ustedes lo pueden ver aquí en la imagen. Ese texto puede ser... Cualquiera, ¿verdad? Luego veíamos eh, un poquito acerca de las listas desplegables. Decíamos de que para hacer una lista desplegable vamos a utilizar la etiqueta Select que nos sirve para iniciar una lista y las etiquetas Option que nos sirven para ir colocando cada una de las opciones que va a tener nuestra lista. El ID, ¿verdad? Tiene un nombre específico que debe de coincidir con el for, se lo repito nuevamente. Y el option, el option perdón, lleva eh, el atributo value, que únicamente es para ponerle un nombre a la opción, ¿verdad? Yo normalmente le pongo números, les decía, la semana pasada. Esa es la lista más común, ¿verdad? Pero también tenemos la opción de utilizar eh, la etiqueta option que sirve para colocar categorías dentro de listas. Por ejemplo, aquí tenemos una categoría eh, llamada, perdón, esta no es categoría, es con optgroup la etiqueta, perdón, ahí me confundí de etiqueta. Option siempre es para colocar una opción común y corriente dentro de la lista. Optgroup sirve para colocar una, un nombre de una categoría para nombrar distintas listas dentro de la misma lista desplegable. Entonces, eh, utilizando optgroup y colocando el atributo label, yo puedo poner el texto que quiera y este eh, esta información o este texto que yo ponga acá es el que me ha salido acá. Miren, este texto no se puede seleccionar en la lista, solamente es un texto eh, indicador, ¿verdad? De que estos tres elementos son parte de Microsoft, eso es lo que indica, ¿verdad? Cuando terminamos de colocar esa sublista, entonces cerramos Optroop y si queremos hacer una nueva lista, abrimos Optroop nuevamente y hacemos lo mismo hasta terminar nuestra lista completamente. Luego vimos este, el último atributo o el último tipo de lista que podíamos utilizar. Eh, veíamos que le agregábamos el atributo size que nos permitía que nosotros pusiéramos un número y bajo ese número pues se mostraba cierta cantidad de elementos en la lista para que la lista pareciera totalmente visible. Eso fue básicamente lo que hicimos en la clase anterior. Ahora bien, lo nuevo, digámoslo así. Um, este es otro tipo de lista. Vamos a ver el elemento data list. Este, el, el, este es... Es un tipo de lista, pero no es una lista desplegable como tal, sino que es un... Eh, un eh, data list me sirve para colocar un texto y poder autocompletar, ¿verdad? O sea, que no es que yo voy a poner una lista específica de cosas que quiero que, quiero que seleccione el usuario, sino que el usuario ahí puede completar con sus propias palabras o puede utilizar algún... Eh, alguna de las opciones que usted haya colocado dentro del data list, ¿verdad? Entonces, básicamente eh, se coloca eh, un input de tipo texto, miren, si se fijan, es un input de tipo texto y hay que ponerle... Eh, el atributo list, el atributo list para qué nos va a servir para indicar que ese atributo de tipo texto también va a aceptar este va a aceptar eh, opciones para autocompletar. En este caso, la lista que yo he puesto para autocompletar este control se llama Pelis. Ahora bien, si ustedes se fijan, después se abre. Eh, la etiqueta data list, ¿verdad? Y se le pone un ID. Este ID debe de coincidir con el nombre de la lista que yo le he puesto acá. Miren, pelis, pelis, ¿verdad? Y dentro del data list, lo que voy a hacer ahora es colocar el para, el, la etiqueta option con el atributo value. Cada atributo value, entre comillas, va a llevar el texto que yo quiero que esté disponible para autocompletar ese campo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí he puesto cuatro opciones. Está lo que el viento se llevó, King Kong, George en la jungla y cuatro bodas y un funeral, ¿verdad? Entonces, cuando yo haga clic en la flechita que aparece aquí, me van a aparecer las opciones y voy a poder autocompletar el input de tipo texto que tengo arriba. Ahora bien, si yo no quiero utilizar ninguna de estas opciones, puedo simplemente colocar mi propia opción. Entonces, esa es la diferencia entre usar una etiqueta SELECT y una etiqueta DATALIST. ¿De acuerdo? Eh, después les voy a mostrar eh, los ejemplos en el navegador y obviamente en el código, ¿verdad? Cuando veamos lo último. Porque ahora solo íbamos a ver. Esta, esta parte del data list y vamos a ver cómo organizar este controles dentro de un formulario. Ahora bien, para organizar controles de un formulario, paso a la siguiente, vamos a utilizar fieldset Set y Legend. Son dos etiquetas distintas y solo me sirven para organizar eh, distintos. Eh, Controles dentro de un mismo formulario. Entonces, son como secciones que vamos a crear en el formulario que les vamos a poner un nombre y que ahí vamos a poner los datos que tengan que ver con esa sección. Por ejemplo, no sé si alcanzan a ver, imagino que sí, esta imagen de aquí abajo. Vean, ahí dice datos personales y hay un recuadro, ¿verdad? Y dentro del recuadro, o sea, dentro del de cuadrito, está nombre, apellido, DNI, edad y sexo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, me está indicando que todos los controles que están aquí pertenecen a una sección llamada datos personales, ¿verdad? Esto es nada más estética del formulario, o sea, ya estamos viendo lo último de los controles de los formularios. Y qué bueno que ya estamos viendo lo último porque ya viene la actividad evaluada. Entonces, eh, el... Entonces esto les va a servir para que ustedes comiencen a hacer con tiempo esa actividad. Veamos entonces cómo funciona. Debo de colocar la etiqueta fieldset antes de iniciar a poner los controles que quiero poner dentro de esa sección, ¿verdad? Por ejemplo, acá eh, la codificación de este cuadrito, ¿verdad? Empieza con un fieldset y este fieldset debe de tener el ID y debe de tener el nombre que le quiero poner a ese ID, ¿verdad? Que en este caso se llama datos personales. Este ID me va a servir después como para poder, por ejemplo, eh, colocar reglas de estilo en mi formulario, ¿verdad? Pero eso eh, no es importante en este momento. Lo importante es que nosotros veamos que debe de llevar un ID, ¿verdad? Aunque fíjense que no es ni siquiera, no es ni siquiera obligatorio, ¿verdad? Porque si yo, las reglas de estilo yo las puedo colocar directamente a la etiqueta Fieldset y no pasa nada, ¿verdad? Pero si le ponemos el ID, pues tenemos otras opciones más. Bien, después que he abierto Fieldset, que solamente es el recuadro, ¿verdad? Este recuadro que está aquí, viene la etiqueta Legend. La etiqueta Legend sirve para ponerle nombre a la sección. Entonces el nombre que usted ponga, el texto que usted ponga, entre la etiqueta legend y el cierre de la etiqueta legend es el texto que va a aparecer en esta parte de acá, ¿verdad? En el recuadro. Así, simple. Y luego, después de colocar el legend, yo puedo colocar todos los controles que quiero que lleve mi formulario. En este caso, por aquí le he puesto un... Eh, un input de tipo texto para el nombre, un input de tipo texto para el apellido, un, eh, de, para el DNI también es un texto, casi todos son textos, si ya vieron, ¿verdad? Solamente para la parte del select, donde estamos colocando esta parte, ¿verdad? Que estamos poniendo una lista desplegable. Entonces, ¿cuántos set y cuántos leyes yo puedo utilizar en un formulario? Los que yo considere necesario. Les vuelvo a repetir, esto es nada más para que usted eh, coloque los controles eh, en, dentro de las secciones, ¿verdad? Y que el formulario se vea muchísimo más estético. Ese es el objetivo de utilizar esas dos etiquetas. Bien, vamos a ver en este momento... Eh, lo que serían los ejemplos, ¿verdad? Y eh, vamos a ver cuánto tiempo tengo y vamos a ver el detalle de tareas. Veamos, permítanme, voy a compartir pantalla rapidito. Ok, aquí tenemos, eh, aquí tengo abierto ya el archivo donde tengo el data list, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, pues solamente colocamos lo que es el input. Eh, de tipo texto, ¿verdad? Y list, que es el atributo que nos indica que ese va a ser un texto para autocompletar, ¿verdad? Eh tiene que coincidir el nombre, ¿verdad? En este caso, a la lista le he puesto de nombre Pelis y el ID también tiene el nombre Pelis, ¿verdad? Entonces tiene que coincidir. Luego, después del DataList, coloco todos los options con todas las opciones que necesite y cierro finalmente DataList, ¿verdad? Vamos a ver. Eh, uy, me pasé. Vamos a ver, aquí lo tenemos, ¿vean? Entonces. Aquí tengo ya el input, ¿verdad? Y vean que al hacer clic me aparecen todas las opciones, ¿verdad? Lo que el viento se llevó, King Kong, George de la jungla, cuatro bodas en funeral, ¿verdad? Y también tengo la opción de colocar yo mi propio texto. Por ejemplo, le voy a poner titán, por, por decir algo. El texto no se borra, o sea, yo puedo seleccionar una opción de estas, tal como eh, obviamente tengo que borrar aquí, ¿verdad? y puedo seleccionar una opción de estas o puedo escribir mi propia opción. el aro, por ejemplo, verdad. entonces, esa es, eh, la, esa es la funcionalidad del data list, verdad? tener unas, eh, eh, una serie de opciones predefinidas por el programador, por el que está haciendo la página o el formulario. Y que el usuario también pueda insertar su propia información, ¿verdad? Sin tener que estar seleccionando de las opciones que, eh, que aparecen en la lista. Este es el Data List. Ahora vamos para ver el Field Set y el, eh, y el Legend, ¿verdad? Por aquí ya tengo abierta la página, digamos, eh, bueno, el resultado en el navegador de lo que vendría siendo este esta codificación verdad vean tenemos aquí cuestionario de cine dice datos personales es una sección mejor película es otra sección y tu opinión es otra sección verdad y así podemos ir agregando las secciones que querramos dependiendo de el tipo de formulario que estemos haciendo verdad eh, veamos el, la codificación bueno, tenemos un H2 que es eh, para colocar el título que dice cuestionario de cine, ¿verdad? Eso no tiene nada de, de ciencia. Luego abrimos el formulario y luego comenzamos. Miren, fieldset, ID, datos personales. En este caso, le estoy poniendo el nombre de, eh, de la sección, por decir algo, ¿verdad? Solo que es importante de que, si ustedes se fijan, le he puesto datos-personales. Esto podría no ser obligación, ¿verdad? Luego tenemos Leyen eh, y tenemos aquí cómo se va a llamar la sección, pero este, este texto es el que sí va a aparecer en el formulario. Cierro Leyen y luego dentro de Leyen voy a empezar a colocar todos los controles que yo necesita que aparezcan dentro del formulario. Entonces ahí tenemos el, el nombre, el apellido, el, ¿qué, qué más? el DNI, la edad, el sexo, y que esta vendría siendo una, una lista, ¿verdad? Que es básicamente toda esta primera parte de el formulario, ¿verdad? Luego viene lo que es, si se fijan aquí cierro fieldset y como viene una nueva sección, abro fieldset nuevamente y coloco el nombre de la sección, mejor película. Luego pongo legend que va a ser el nombre de la sección, mejor película, es el texto que aparece aquí, vean en la segunda sección y dentro de esta sección voy a colocar igual todos los controles que quiero que aparezcan dentro de mi eh, formulario, ¿verdad? En este caso son eh, unos radiobotones, ¿verdad? Luego cierro Fieldset, ¿verdad? Y coloco nuevamente el Fieldset, que va a ser una tercera opción, una, una tercera sección, perdón. Y ahí voy a colocar, eh, pues en este caso, el grupo Opinión, ¿verdad? Eh, Leyen tu opinión, que vendría siendo este texto que aparece aquí. Y tenemos un text área, ¿verdad? De 10 columnas y de 50, perdón, de 10 filas y 50 columnas, que no tiene ningún texto predeterminado. Por eso es que aparece de esta manera. Finalmente tenemos los botones de borrar formulario y enviar, ¿verdad? Y ahí tenemos ya un formulario completo y un poquito más uh -huh. organizado. Alguien me podrá decir, señor, y si yo quiero colocar este digamos apellidos aquí verdad si sí se puede hacer vean en esta parte de acá donde dice input reset el botón de reset y donde está el botón de submit si ustedes se fijan tiene este este pequeño código este código esto que está aquí es equivalente a un espacio a un carácter a un espacio como que usted presione una vez eh, la barra espaciadora. Entonces, si yo tengo 1, 2, 3, 4, 4 veces este, esta codificación, ¿verdad? Este es el signo de Asperson, NBPS, eh, e NBSP, perdón, punto y coma, ese sería un espacio en blanco, ¿verdad? Entonces, yo podría venir, por ejemplo, vamos a hacer la prueba, a ver si no les quedó mal. Si yo quisiera poner los apellidos, por ejemplo, Voy a hacer la modificación aquí. Quisiera poner apellidos, por ejemplo. Los quisiera poner a la par de nombres. ¿Sí? Vean. Y aquí yo le podría agregar. Le vamos a agregar. Voy a copiar y pegar nada más estos espacios en blanco y los voy a poner dos veces. Es decir, que van a ser 10 espacios en blanco. Verdad, solo veamos estos cambios a ver cómo se ve. F5, miren, nombre, apellidos. Se ve a la par el texto. Yo creo que es muy poco espacio, 10 espacios. Entonces le voy a agregar. Vamos a ver. Le voy a agregar 20, 30 espacios. Yo sé que se van a van a ver que se va a ver un montón de, se va a ver a lo mejor un montón de, de codificación, ¿verdad? Pero es la forma en la que tenemos para poder nosotros organizar como querramos nuestros controles. Entonces eso es lo que yo quiero que vean. Por ejemplo, aquí ya le puse prácticamente 30 espacios, pero si se fijan es muy poco, ¿verdad? Es porque cada uno es un carácter. Entonces le voy a agregar el doble. Vamos a ver. Le voy a agregar el doble. Y miren, vamos a ver cómo quedó ahora. F5 ya se ve un poquito mejor, ¿verdad? Ahora lo que voy a hacer es poner la misma cantidad de espacios, pero ahora entre el, entre un input y el otro. Entonces le voy a poner, le voy a quitar este BR, vean, y le voy a agregar todos estos espacios para que sea el mismo tamaño o la misma cantidad de espacios en blanco. Entre este input y el otro input. Básicamente los estamos dejando a la par. Miren, Mm, quizás serían menos, ¿verdad? Para que llegara hasta aquí. Quizás le vamos a poner entonces, le vamos a quitar unos 10. 12 le estoy quitando yo ahí. Vamos a ver cómo se ve. Guardar F5. Mm, muy, muy poquito le quité. Ahí sería de ir a prueba y error, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Yo creo que con unos cuatro, dos, tres, cuatro que le quitemos más y ya se va a ver aceptable. Tengo que todavía me faltan dos para que quede este cabalito. Ahí está, miren. Por ejemplo, aquí, vean, nombre apellidos, ¿verdad? y está la par ¿cómo he logrado eso? a través de esa codificación que les acabo de mencionar que es esa, ¿verdad? ese es el símbolo de Aspersan, de ahí NBSP que son letras normales, ¿verdad? y un punto y coma eso es equivalente a un espacio en blanco un carácter ¿verdad? pero en espacio en blanco Bien, básicamente, pues eso es eh, lo que yo traía el día de hoy para ustedes. Espero que les sirva, ¿verdad? Eh, vamos a ver, me voy a pasar a la presentación nuevamente. Espero que les sirva y eh, que pues vayan practicando. Esa es, esa es mi, mi esa es mi recomendación. Que vayan practicando lo más que puedan. ¿Verdad? Para eh, ir experimentando de verdad el hecho de que ustedes hagan un formulario completo, porque yo he ido como parte por parte. Si se fijan, eh, todos los ejemplos se los he subido en documentos HTML distintos, con el objetivo de que tengan como un orden en los ejemplos, ¿verdad? Pero si se fijan, yo solo he insertado los, eh, los controles a lo loco, ¿verdad? Los he puesto sin ningún tipo de, de, de sentido. Ahora, cuando nosotros traemos un formulario o cuando ustedes hagan la tarea, por ejemplo, pues entonces ahí sí vamos a tener que darle un poquito más de sentido y, y darle un poquito más de estética a los controles que estamos insertando. Por eso es que les mostraba cómo hacer esto de los espacios en blanco. Bien, este. Si tienen alguna duda, chicos, no olviden. Voy a dejar el detalle de tareas para el viernes mejor porque me gustaría que ahí me preguntaran. Así que vamos a dejar mejor hasta aquí la clase. Y eh, si tienen alguna duda, mejor este, anótenla en su cuaderno, ¿verdad? Y el día viernes lo vemos. Yo igual les voy a volver a preguntar, les voy a preguntar más bien si se entendió todo. Pero usted si, tiene una, si le surge una duda ahorita, mejor anótenla. ¿Verdad? Para yo poderle eh, contestar el día de mañana, jueves, ¿eh? no es viernes, el día jueves. Y eh, mañana también vamos a ver el detalle de tareas, porque si lo vemos ahorita, puede ser que a alguien le resulte una pregunta y que después se le olvide y ya no me pregunte, ¿verdad? Mejor creo que en la clase en vivo es más, es más prudente ver esa parte. Así que muchísimas gracias, chicos, por su asistencia el día de hoy. Los espero ver el día de mañana. Cuídense mucho, bendiciones, pórtense bien y que tengan una feliz tarde. Adiós.